Estamos aquí en la terna andaria de Santa Fe y en este caso para hablar de lo que son precandidaturas y como en esta oportunidad con el precandidato a senador nacional por el FAP, por el Frente de Amplio Progresista, con Paco Garibaldi. ¿Cómo andas, Paco? Muy bien, Maxi. Gracias por el programa. Al contrario, gracias a vos. Qué lindo. La gente siempre pide caras nuevas, gente joven, y parte de eso va a ver en lo que es la lista que integra Clara García junto a vos, ¿no? Yo la verdad que estoy muy contento de acompañar a Clara en este desafío. Clara García es una mujer con un compromiso, una fortaleza, un conocimiento de Santa Fe como poca gente tiene, que sintetiza de la mejor manera el legado de Hermes Wiener y es parte del equipo de Miguel Lifchitz, que integramos muchas personas para en definitiva tener una esperanza de futuro, ¿no? Creo que la desilusión que generó este gobierno provincial es muy grande y hay que empezar a trabajar ya para pensar lo que va a venir después de Perotti, porque Santa Fe lo precisa, está muy golpeada y precisa gente con conocimiento y con equipo para laburar. ¿Cuál es la idea de gestión? De llevar al Congreso de la Nación por parte tuya, de la visión tuya, pero del equipo, porque en definitiva esto es un equipo, no son personas aisladas, ni Clara por un lado ni vos por el otro. Acá no hay improvisación, acá hay trabajo serio y con proyectos y con gente que sabe de lo que habla y lo que está llevando adelante hace mucho tiempo. La verdad que lamentablemente tenemos que decir que el rol de los senadores nacionales en general la gente no lo sabe muy bien. ¿Pero por qué? Porque han estado muy desfigurados en todo este tiempo. En general son puestos para defender intereses de un gobierno. Y nosotros lo que queremos es defender los intereses de los santafesinos. ¿Eso qué implica? Entre otras cosas, por ejemplo, reclamar la deuda que Nación tiene con Santa Fe. Si reclamamos esa deuda, son fondos que van a venir para obra pública. Son fondos que van a venir para generar inversiones, para mejorar la infraestructura, para generar empleo. En el gobierno de Miguel Lifchitz había más de 20.000 personas que estaban empleados directamente con la obra pública. Mirá si toda esa gente hoy pudiera volver a tener un empleo. Eso moviliza la economía. Es gente que consume en su barrio, que consume en el comercio de cercanía. Además, la obra que se hace mejora la realidad de la gente. Bueno, esa es una de las cosas que se pueden hacer. El famoso histórico reclamo por el puente Santa Fe-Santo Tomé. Pasan los años, pasan los gobiernos, sigue inconcluso. Esas cosas precisan una defensa fuerte y claro, no tengo duda que es la mejor persona para llevarlo adelante. ¿Cómo te tomó la decisión? Digo, para vos, pero también para el resto de tu familia, digo, de tu mujer, para los chicos, todo, digo, de esta responsabilidad en definitiva de ir asumiendo, me acuerdo cuando asumiste lo que era el gabinete joven en la época de Hermes Wiener, cuando vos bien lo nombrabas, digo, de esos primeros pasos a hoy estar donde estás, digo, y con las expectativas siempre uno de seguir creciendo, ¿no? Siempre, todo lo que hacemos en la vida es importante que nuestro entorno cercano nos acompañe, ¿no? Familia, amistades, compañeros de trabajo, porque siempre es mejor hacerlo así. Uno lo puede hacer como una aventura en soledad, pero eso tiene corto aliento. En cambio, cuando lo haces en equipo, con mucha gente que te acompaña y te apoya, es mucho más lindo, tenés mucha más fortaleza y muchas más posibilidades de concretar los sueños. Entonces, eso es lo que me entusiasma, que acá estamos pensando en que los sueños que tenemos en Santa Fe puedan seguir adelante y se puedan concretar. Bueno, ese apoyo está. Y el entusiasmo es el que nos moviliza a decirle a la gente que queremos laburar en serio por Santa Fe, como venimos haciendo, como se hizo en las gestiones de Hermes Wiener, de Miguel Lifchitz, y todos esos valores representarlos hoy en el Congreso de la Nación. ¿Qué evaluación haces de lo que recién nombrabas, lo que era la gestión del gobierno de la provincia, de lo que es actualmente y de lo que, a ver, de lo que fue la gestión de la última de Miguel Lifchitz y de lo que se busca, ¿no?, para adelante? Los resultados están en la gente que lo ve, las obras que se hicieron en Santa Fe, Maxi, vos y yo, los dos nacimos en Santa Fe, siempre vivimos acá y vemos lo que ha cambiado la ciudad. Las obras como el Semafe, como el Iturraspe, las obras en los Fonavis, San Jerónimo, Las Flores, Acería, las calles que se hicieron, obras de iluminación que el gobierno provincial hacía en Santa Fe cuando es una responsabilidad municipal. Bueno, tantas cosas que se llevaron adelante y todo eso con honestidad. Todo eso con trabajo y con cercanía. Miguel representaba esa escucha, esa cercanía, ese trabajo codo a codo. Me ha pasado de una chica que estudiaba en el Vuelvo a Estudiar, ese programa que tenía la provincia, que buscaba a los jóvenes que dejaban la escuela para ver qué le había pasado y que vuelvan a estudiar. El Estado iba a las casas. El Estado iba a la casa. ¿Vos sabés lo que debe ser? Que dejes la escuela no porque querías, sino porque no podías seguir. Y que te golpeen la puerta de tu casa y te digan: hola, somos el gobierno provincial buscándote para saber qué te pasó y qué podemos hacer para que vuelvas a estudiar. Eso es muy fuerte, muy potente. Entre paréntesis, este gobierno de Perotti desmanteló ese programa. No sabemos por qué, no lo entendemos, no lo compartimos. Pero volviendo al ejemplo, una joven estudiante que estaba terminando su carrera con el Vuelvo a Estudiar le escribió a Miguel Lifchitz por las redes sociales: hola Miguel,
soy fulanita de tal, estoy terminando, tengo el acto de colación tal día, te invito a que vengas. Miguel en persona le respondió, dale, ahí voy a estar, y ahí fue. Sin cámaras, sin protocolos, sin ministro que lo acompañó, fue él a ese acto, a acompañarla, a estar, a vivenciar qué es lo que significa y lo que representa la gente. Bueno, eso es Miguel. Y Clara fue la persona que durante 10 años como compañera de vida de él, hasta los últimos días, y antes de la función pública, mejor lo representa, lo sintetiza y lo sabe llevar adelante. Clara está teniendo una fortaleza para enfrentar el dolor que vive, ¿no? Por la pérdida de su compañero de vida, que es un ejemplo. Y que en Santa Fe lo precisamos. Reponernos frente a la adversidad es algo que también que los santafesinos sabemos hacer y es importante que alguien pueda liderar ese proceso y no tengo duda que Clara García es la mejor persona. ¿Qué mensaje le das a los santafesinos? De escucha y acompañamiento. Como santafesino, hago lo que hago, la función pública, porque creo que hay que comprometerse a cambiar las cosas. Y mucha gente lo hace. Comerciantes que todos los días generan empleo. Emprendedores que con sus manos generan cosas para salir adelante y bancar a su familia. Gente que está en una vecinal, en un club. Yo a los dirigentes de clubes les tengo un respeto, Maxi. Porque son personas que tienen su familia, tienen su laburo y además se comprometen por un club. O los cooperadores en las escuelas. Bueno, tanta gente solidaria desde el anonimato y que precisan un Estado que esté acompañándolos. Porque solos es muy difícil. Bueno, ese es el compromiso que tenemos. Y queremos volver a mirar de futuro. Creo que estamos reconstruyendo hoy lo que va a venir después de Perotti, que no tengo duda que es un gobierno de mucha decepción. Paco, gracias por este minuto. Gracias, gracias a vos, Maxi. Un gusto verlo. Igualmente. Me hace acordar que soy joven. O que queremos ser jóvenes. Sí, sí, o que intentamos no crecer. Intentamos mantener los pies en la tierra. Gracias, Paco. Gracias a vos, Maxi. Con Paco Garibaldi, precandidato a senador nacional, junto con Clara García por el Frente de Amplio Progresista, hablando y charlando en estas primeras impresiones de lo que va a ser la campaña electoral para renovar los candidatos, ya sea a senador nacional como a diputados nacionales, aquí en este caso desde el Hotel Hernandaria de Santa Fe. Lo recomiendo.